Chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a la casa del fútbol humilde, a la casa del fútbol modesto. Continuamos con el Sunderland de Danny Rose, episodio número 36, si no me equivoco. Si has llegado hasta aquí y no me conoces de nada, te dejo por aquí mis redes sociales para que vayas, le eches un vistazo. Sobre todo hablamos de EFL, ligas inglesas, League One, League Two, Championship, pero hablamos un poquito de fichajes, de Eurocopa, volvamos poniendo distintas cosas, o sea que tampoco nos centramos solo en ello, aunque cuando empiecen las temporadas sí que vamos a hablar solamente de esas ligas inglesas, o gran parte del contenido va a ser de esas ligas inglesas. Y sobre todo eso, mirad, porque va a haber traspasos, voy poniendo jugadores de League One, sobre todo, que estaba viendo bastante movimiento, de Championship. Y bueno, básicamente, si queréis estar enterados de todo, ya os digo, os dejo por aquí las redes sociales para que vayáis y le echéis un vistazo. En cuanto a Sunderland, estamos bien, estamos en puesto de playoff, aunque hemos perdido los dos últimos partidos contra Hull y contra Brighton, así que vamos a ir ya a lo que viene siendo a la materia, a lo que es Danny Rose, a lo que es el Sunderland. Así que venga, vamos para allá. Así que nada, chicos, estamos por aquí, vamos en el calendario, nos tocaría jugar contra el Huddersfield, nos tocaría jugar contra el Norwich, cuidado contra el Norwich, un equipo que se ha mantenido, aunque en la vida real haya ascendido a Premier League. Luego habría aquí que jugar contra Italia y contra Sudáfrica, que no vamos a jugar, vamos a simular. El del Millwall le voy a simular también, porque no creo que sea un partido tampoco muy reseñable como para jugarlo. Y jugaríamos contra el Burnley, este sí, recién descendido, al igual que el Sheffield, pero el del Sheffield ya lo dejaríamos para el siguiente episodio. Así que resumiendo, jugamos contra el Burnley, equipo muy difícil. Jugamos contra el Norwich, equipo muy difícil también, no sé si sigue teniendo buen día. Y por aquí, contra el Huddersfield, que ahora os enseño un poco las tablas cómo están. Norwich está noveno, 17 puntos, nosotros tenemos 21, de momento le sacamos distancia. ¿Y cuál más teníamos que jugar? Ah, el del Huddersfield, que va anteúltimo, ¿vale? El último va al Charlton, va anteúltimo con 3 puntos, igual que el Derby County. Así que venga, vamos a ponernos a ello ya. Antes de nada, oficina. Nos ha llegado, bueno, cesión por Gregory, que ya sabéis que no voy a aceptar porque es canterano y no lo voy a aceptar porque me viene bien el bueno de Gregory. Y por aquí tenemos oferta de cesión con opción de compra del Stuttgart por Charlie White, que esta sí que la vamos a aceptar porque no contamos con Charlie White, ya lo sabéis. Y además Charlie White todo apunta que se va a ir del Sunderland. Su valor es de 1.200, así que lo que no voy a hacer es regalarlo, por supuesto. Yo lo cedo, si lo aceptan bien, si no, oye, pues a otra cosa. Y Emil Steiner, que llegó una oferta del Cash Open, que salir en caso de que necesitemos, le recuperamos. Y le podemos dejar salir para que, oye, pues para que se curta. Ya veis que es solo cesión, no hay opción de compra. Y a ver si conseguimos que Emil Steiner empiece a subir en valoración general, porque nos puede venir bien. Así que partido ya contra el Huddersfield, no me enrollo más. Jugamos en su campo, en el Kickless Stadium, también llamado John Smith Stadium. Y los jugadores con los que vamos a jugar es Travers, Williams, Willis, Sterling, Bennett, eso ya lo conocéis, Chalobarrich, Woodburn, Harris, Asoro y Gray. Es decir, la alineación prácticamente de siempre. Aquí estamos ya en el John Smith Stadium, en el Kirkless Stadium. Y vamos a enfrentarnos a un Huddersfield que ahora mismo está en una situación complicada, ¿eh? En el juego, la vida real. Bueno, yo creo que como todos los años va a pasarlo un poco mal desde cada descendido de Premier League, pero al final se acaban salvando y eso es lo importante. Así que nada, venga, vamos a ir ya a ver si conseguimos ganar este partido. Yo creo que tenemos opciones, y más estando el Huddersfield como está. Pero nunca nos podemos fiar porque venimos de una dinámica muy mala. Y salvo que este hombre de aquí, André Gray, nos empiece a marcar goles, que lo está haciendo, la verdad que está cumpliendo bastante bien las expectativas, se nos puede complicar un poco la cosa. Va, sal tú, Travers. Oye, falta. Hombre, Arby, es que eso es tarjeta amarilla. Yo ya tenía, además, en el área pequeña y agarrada, cuidado aquí, no me gusta. No me gusta, vale, venga, Travers, tranquilos. Uf, no hay ningún jugador distinto que pueda decir que está haciendo, cuidado. Uf, qué paradón de Travers con el pie, ¿lo habéis visto? Qué buena parada a lo portero de fútbol sala. Buen balón para Soro, venga, que es muy rápido, hombre, venga, Soro, por favor, tío, que es rapidísimo. Sal tú, Travers. Madre de Dios, vaya indecisiones ahí en defensa, no sé qué les pasa a los chicos. Cuidado aquí, no, uf, al palo, uf, nos estamos librando de mucho, Estamos teniendo mucha suerte, ahora que estamos medianamente solos. Venga, va, vamos, señores. Vaya pase de Asoro, de verdad, haces todo bien y el último pase lo haces así de malo. Bien, André Gray.
desplazando por lo menos a los mediocampistas. ¡Qué bien! Buena jugada ahora. Final de la primera mitad, 0-0 y gracias, ¿eh? De verdad que digo que gracias porque estamos muy, muy mal, ¿eh? Muy flojos. No salen las cosas, no funciona el equipo. Fastidiaos, vamos a dejarlo fastidiaos. Vamos a ver, André Gray, ¡gol! ¡Vamos, ahora sí! ¡Gol de André Gray! Eso es lo que pedimos, eso es lo que queremos, señores. Es lo único que pedimos. Que André Gray funcione. Si funciona lo de arriba, funciona todo el equipo. Y ya veis qué partido más malo. Hemos llegado una vez y hemos marcado un gol, ¿eh? Venga, va. ¡La pega! ¡Al palo, señores! ¡Al palo! ¡Qué lástima se tiró Adam Rich! Buena jugada, ¿eh? Muy buena jugada. Bien, para Chalova, que está solo. ¡La pega Chalova! ¡Ay, Dios mío! ¡Chalova! Vamos a meter a Max Power, que es que no ha jugado nada. Todavía no ha jugado nada, ¿eh? Creo que voy a meter a... A ver... A Kadwoba. Mira, voy a meter a Kadwoba. Ya está, venga, le vamos a dar minutos. Sí, venga, vamos a meter a Denver Hume también, que juega algún minuto. Kadwoba, que se quiere aquí reivindicar. Buen balón, buena. A ver ahí, oh, y nos cerraron muy bien. Y cuidado ahora la contra, cuidado la contra, cuidado la contra, que no me gusta. Bien salido ahí Willis, bien salido Willis. Muy bien, vale. Venga, ahora sí. A ver Rich, cierra. Otro palo, no me lo puedo creer, señores. Nah, se va afuera y vamos a intentar matar el partido aquí porque me da muchísimo miedo que me acaben marcando un gol ahora, como suele pasar. Así que sintiéndolo mucho ya, minuto 88. Tampoco pasa absolutamente nada. Vamos a intentar marearles un poco para intentar sacarles de zona. E intentar, bueno, pues no vamos a ir al ataque, vamos a mantener el resultado, que tampoco somos tontos, ¿eh? Nos llevamos los 3 puntos, chicos, perdonadme, pero así, minuto 88. Con un partido que está bastante complicado y que tenemos que mantener las posiciones altas, no me la voy a jugar a una contra y que me marquen un gol como me ha pasado otras veces. Así que, y el Derby County que sigue perdiendo. El Derby County este paso la acaba en League 2, la verdad. Que por cierto, ojo con el Derby County porque todavía está abierto ese proceso en el cual también está el Wycombe. Y bueno, Wycombe, ¿vale? El Wycombe Wanderers. Que en caso de que descienda, el Wycombe va a coger el calendario de partidos del Derby County y viceversa. Por 100.000 libras es, ¿eh? Lo que puede ser el equipo. 100.000 libras. Cuando ha hecho fichajes y tiene jugadores que están cobrando más de 1.000.000 de libras a League One, que sería un fracaso estrepitoso. Y a ver el equipo cómo se levanta de eso, porque es un equipo con jugadores que cobran mucho. Nos tocaría jugar contra, si no me equivoco, es el Burnley. Bueno, cuidado porque el Millwall, mirad dónde está. Está décimo, o sea, está séptimo, perdón. Igual tenemos que jugar contra el Millwall, ¿eh? Informe del filial. Resumen. Jack Martin, ¿eh? Yo creo que a Jack Martin ya tenemos que empezar a subirle, ¿no? Porque ya con 16 años, yo creo que va siendo hora de empezar a subir a este chavaluco. Subirle al primer equipo a Jack Martin. Y ahora un informe del juvenil. ¿Tenemos informe juvenil? Ah, pues oye, pues parece que sí. Este, 210. General, 150. 170, 130. ¿Qué? ¿Qué? 1.300.000. Ethan Harley. Sí, sí, claro. ¿Cómo no vamos a fichar a ese tío? Ojo, cuidado. Ahora lo vemos a ver qué es, ¿eh? Pero cuidado. 1.300.000. Cuidadito. Vamos a fichar a ese también. A Gabriel Roberts. Sí, venga, vamos. ¿Por qué no? Este 17 años ya nada. Porque con 17 años es flojillo. 15 sí le vamos a fichar. Y este, nada, 17, nada. Zachary Williams, nada. Cuidado, a ver este, ¿eh? ¿Cuánto tiene? 65. MC, MCO, Ethan Hartley. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, qué locura. Plan de desarrollo, ¿qué le podemos poner? Vamos a ver. Le ponemos medio centro de momento. Velocidad. Bueno, 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 este chaval pinta muy bien. Tenemos con Brook en portería, Williams, Young, Sterling banda derecha, Bennett banda izquierda, Chalova, Wilshere, Rich, que vuelve a MCO, a ver si conseguimos que marque un gol y se le suba ahí un poquito la autoestima. Edwards banda derecha, Harris banda izquierda, de arriba André Gray. Ellos, Temo Pukki, pues qué os voy a decir de Pukki. Vargas, que como sea Vargas el jugador de la Bundesliga, es muy buen jugador. Kieran Duel, McLean, Tribal, Zimmerman, Hanley, Byram, Janulis y Krul. O sea, que no ha perdido tampoco muchos jugadores. Parece que buen día sí, pero no ha perdido tampoco demasiado. Y bueno, partidazo en el Stadium of Light. Jugamos contra el Norwich. Buen equipo, a un equipo que me gusta además, ¿eh? Me gusta bastante.
este año a ver qué tal lo hace en Premier. Pero bueno, ha fichado a... no me sale el nombre ahora, el chico este del Werder Bremen, me saldrá ahora a lo largo del vídeo seguramente. Pero no me sale el nombre ahora, no me sale... Rashica, Milot Rashica, lo ha fichado, buen jugador, Rashica. Lleva 2 años siendo el mejor con mucha diferencia del Werder Bremen, pero el Werder Bremen al descender, pues oye, es normal que busque una salida al jugador. Y el que no queremos que saque una busque una salida es nuestro amigo Charles Harris, así que de momento él sigue ahí a lo suyo, 77 de media. Yo creo que es el jugador más destacado, por lo menos en valoración general del club, con la edad que tiene además y todo. Pues veremos a ver cómo lo conseguimos retener, porque claro, va a haber equipos con mucho potencial económico que le van a ofrecer mucho más dinero que nosotros, mejores condiciones y creo que incluso objetivos distintos o superiores a los nuestros. Pero bueno, todo es probar. Y si conseguimos hacer que se quede, pues podemos hacer de una estrella, ¿por qué no? Cuidado, vale, bien ahí Brook, tenemos portero de momento. Uy, que bien se frena ahí Edwards. Buen balón, a ver. Ay, qué mal, Charles, qué mal, qué flojo a las manos de Krul. A ver, Gray. Uy, bueno, no estaba mal, no estaba mal ese tiro de André Gray. De momento, nuestro jugador, por lo menos por el momento, más desequilibrante, el que nos está dando más más juego sobre todo. Así que veremos a ver. Qué bien, ¿veis? ¿Veis lo que os digo? A ver, yo creo que la toca a él, Cuidado, no, cuidado. Vale, qué bien, Gray ha hecho el movimiento exacto, en el momento exacto. Qué bien. Buah, pues no es normal que falle ahí Ander. Uy, qué poco. Poco es una cosa que me lleve la vida en ello. Uy, qué bien. Qué bueno ahí. Cuidado con Duel. Cuidado. Vale, bien cerrado. Estoy sufriendo, No salen de aquí, no salen del área, Cuidado, vale. Uf, pensé que había dado un golpe de esos y que era penalti. Digo, no, menos mal que no. No sé cómo empezar esta segunda parte. Podemos desde ganar 2-0 a perder estrepitosamente o empatar, es que no sé. El partido está demasiado abierto, ellos están jugando bien, la verdad. Nos han tenido ahí atrás encerrados en nuestro propio área. Y bueno, vamos a ver qué falló y cuidado. No voy a decir injusto, porque tampoco ha sido injusto. Todo el final de la primera mitad ha sido un asedio de ellos. No salían de nuestro área, es verdad que hemos parado todos los balones, pero... no ha sido injusto, no es injusto este gol. Entra hasta la cocina, buen balón. ¡Ay, Gray! Tenías que estar ahí, Gray. ¡Qué buena! A ver, André Gray. Se paró en el momento exacto, Se paró en el momento exacto Tim Krul, que es un perro viejo. Ultra ofensiva. Vamos a cambiar. Vamos a meter a Pato. Y yo creo que vamos a meter a Onien por aquí. Vale, venga. Buen balón. ¡Va a llegar! ¡Llega Pato! Pato, macho. Pato, que sigue a lo suyo. De marcarlo todo a no marcar nada. O sea, es increíble. Que de llegar... No es nada. Vale. Muy bien Roson Williams, como siempre, vaya. No tenemos ni a un jugador que dé bien los pases, Ni uno. Cuidado con este, cuidado con Plaqueta. Pues gol en el 86, los tiros de André Gray, el tiro de Patterson, pues nada, poco podemos hacer. A ver si conseguimos maquillar un poco el resultado, cosa que me parece que va a estar complicada. Buah, cuidado, cuidado que viene el 3. Vale. No se puede hacer nada. O sea, él tenía que ir a la contra porque tenía que ganar este partido. Pero eso ha supuesto, bueno, sale si no... ¡Roja a Gray! Increíble, o sea, esto es increíble. Lo de las simulaciones es increíble. O sea, André Gray, que es delantero centro, le sacan tarjeta roja, no me digáis por qué, que es lo que ha hecho. Roja directa, minuto 90, cuando estamos simulando. Bueno, pues nada. Pues fenomenal. Nos tocaría, ya os digo, esto vamos a simular. Yo creo que vamos a jugar contra el Millwall. Estamos quintos. ¿Y a cuánto tenemos el Norwich? No, tenemos que jugar contra el Millwall, Tenemos que jugar contra el Millwall sí o sí y sacar un buen resultado, porque si no... Como perdamos en simulación, nos caemos de la tabla, El Stuttgart acepta, menos mal. No, 1.500. Es lo que le pedí antes, me supone que me dijeron que sí. Perfecto, vale, ahora sí. Corto plazo, si en mitad de temporada no lo queréis, me lo traéis de vuelta.
Así que Charlie White, que se va a ir. Vamos a simular contra Sudáfrica. Ganamos 2-0, ¿vale? Gol de Gareth Bale y de Wilson. Fenomenal. Vamos a simular contra Italia. Pues posiblemente perdamos, pero bueno, a ver. Bueno, empate a cero. Roja Brooks, pero sacamos un puntito contra Italia, que no está nada, nada mal, ¿eh? Vamos terceros, seguimos a un punto de Italia. Si lo hubiésemos ganado, lo hubiésemos pasado. Así que no está mal, ¿eh? Estamos a 2 puntos de Bélgica y a 1 punto de Italia. Todavía nos quedaría jugar contra Bélgica, si no me equivoco. Vamos a la rueda de prensa porque se viene un partido complicado. Se viene un partido complicado, ahí vemos a Danny Rose. Nos dicen, ¿cómo piensas plantear el próximo partido? Pues no hay que subestimar al Millwall. Ya sabéis, la peor afición del mundo. Por lo menos de Inglaterra. ¿Habéis tenido actuaciones impresionantes últimamente? ¿Puede el equipo mantener el nivel? Pues podemos hacerlo aún mejor. De hecho, debemos hacerlo mejor. Porque tampoco impresionantes tampoco han sido. ¿Y cómo motivas a tus jugadores para que lleguen al 100%? Pues todos los partidos son igual de importantes. Por eso les pido el 100%. Porque al final hay que salir motivado a todos los partidos. Y es la única forma de hacer un equipo competitivo y un equipo que funcione. Que es que André Gray tiene roja, así que va a jugar Patterson. Patterson, por favor, marca un gol ya, por favor. Y vamos, con Trevis en portería, Williams y Young de defensas centrales. Sterling banda derecha, Bennett banda izquierda, Chalobah, Wilshere, Woodward. Vamos a dar descanso a Lamrich, a ver. Edward banda derecha, Harris en banda izquierda y arriba Callum Patterson porque tiene roja André Gray. Vamos a ver, ahí vemos a Ryan Leonard. 3 goles últimos, 3 partidos, así que hay que tener mucho cuidado con él. Buen jugador Ryan Leonard, buen jugador. Y volvemos aquí a casa, donde nos ha ganado el Norwich. Así que vamos a intentar que no pase lo mismo con el Millwall, con los Leones, con los londinenses. Cuidado. No. Vale, bien, Travers. Pero no, ahora mismo no. No está siendo el jugador que necesitamos, la verdad. ¡Uy, qué buena! ¡Pato! Oye, Pato, tío, de verdad, ¿eh? Venga, ahora sí, bien. Buen centro, Harris. ¡Uy, qué paradón me ha hecho, señores! Vamos a meter a Morton, mira, es que ya no tengo nada que perder. De momento. Vamos a meter también al bueno de Rich, porque Wilshere tampoco es que está haciendo nada reseñable. De momento así, luego el último cambio posiblemente sea Linden Gooch. Buen centro. ¡Uy, no llegamos ahí! No, voy a quitar a Chalobah, Voy a quitar a Chalobah porque está. Está muy mal, Está muy mal. Voy a meter a Onien. Lo siento por Linden Gooch. ¡Uy, qué buena! Venga, por favor. Ahora sí. Otro paradón de Bielkowski. Lo veo complicado. Menos mal, Rosson Williams, que está ahí rápido. A ver, venga, vamos, va. Vale. Bien ahí, Woodburn. Tumbal. ¡Ay, qué lástima! Venga, otro. Ahí, ahora sí, Morton. Por favor, Morton. Por favor, Morton. Por favor, Morton. Vamos, Morton. ¡Gol de Morton! ¡Vamos al minuto 70, señores! El pelirrojo. El joven pelirrojo. Pues le hemos pedido una cosa y el chaval lo ha hecho. Así que cuidado, Pato, que te puedes pasar a ser el tercer delantero, que estás fallando mucho. Pero bueno, vamos a intentar aguantarlo de la mejor forma posible, porque hemos hecho los cambios muy pronto también. Así que vamos a ver cómo afrontamos lo que queda de partido. Los asedios que van a ser del Millwall, porque van a ser asedios, todos lo sabemos. Y bueno, pues vamos a intentar optar por un juego menos agresivo. Intentar tocar la bola y esperar a ver cuál es la reacción de. De momento no nos atacan, o sea, nos están dando libertad para jugar aquí atrás. No estoy perdiendo el tiempo, pero es que tampoco consigo pasar de aquí. Bueno, vaya pase, venga. Pues la mítica del FIFA, que cuando ya llevas un rato tocando el balón, hace que la pierdas, incomprensiblemente. Pero bueno, pues así funciona. Ya verás cómo marcan gol, Ya verás cómo marcan gol. Bien ahí, bien Onien, minuto 83, se pone complicada la cosa ya, Empieza a complicar, porque estos son los minutos críticos, sobre todo para nosotros. Así funciona, ya verás cómo marca un gol, Es increíble, es que lo estáis viendo, o sea, esto ya es en directo, ya aquí no hay ni cortes, ni nada. Bueno, sí, hay cortes, pero ya lo estáis viendo en directo, lo podéis ver en Twitch. Es increíble que siempre, minuto 85 en adelante, te marcan gol. Es que lo hacen siempre, es increíble. O sea, no son capaces
FIFA de cambiar las cosas para que en lugar de que te marquen un gol al último minuto, pues que el equipo juegue mejor. O sea, su forma de nerfearte es que el otro equipo te va a marcar gol sí o sí siempre. Cuando tire a portería te va a marcar gol. Más puntos de aquí, en todo caso, perder alguno. Esta es la última jugada y yo creo que va a ser así como termine. Bueno, cuidado. Venga, Woodburn, por favor. Venga, Woodburn. Increíble. Sextos. Nos pasa el Norwich. Tenemos a 3 puntos al QPR. O sea, de momento ni tan mal. Y a 4 al Blackburn. Pero ya arriba se nos empieza a escapar. Se nos empieza a escapar ya los equipos. Burnley 39 puntos ya. Sheffield 34. Y nosotros con 25. Así que ya se empieza a complicar la parte alta. Y nos toca jugar 2 partidos duros. Quedamos por hecho que podemos hacer daño. Porque vamos a jugar contra ellos. Pero es que a lo mejor palmamos estos 2 partidos y pasamos de estar en playoff a no estar. Vamos a continuar por aquí hasta el día del Burnley. Y aquí es donde lo vamos a dejar, señores. Día 19 de octubre. Bueno, chicos, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Yo creo que el vídeo ha estado bien. Bueno, ha tenido claroscuros. Hemos ganado contra el Huddersfield. Hemos empezado bien, aunque el partido ha sido bastante flojete. El siguiente partido que era contra el Norwich ha sido bastante mejor. Pero sí que es verdad que al final nos ha metido 3-0 porque ya la táctica, el esquema, empezó a hacer aguas por todos los sitios y no podíamos hacer frente a un muy buen Norwich, las cosas como son, que había perdido muy pocas piezas. Luego en simulación hemos ganado con Gales a Sudáfrica y hemos empatado con Italia, que eso está bastante bien, es para tener en cuenta. Por último, un partido que la verdad creo que nos merecíamos habernos llevado, creo que así ha sido, si no ya ser por Bielkowski, el portero del Millwall. Hubiera sido una victoria clarísima, pero al final, entre fallos que hemos tenido y, bueno, pues que tampoco, ya os digo, que no hemos acertado de cara a portería y que su portero ha estado muy bien, hemos sacado un empate que tampoco está mal. Nos mantiene todavía en puestos de playoff, pero en lugar de estar terceros como estábamos, ahora estamos sextos. Así que vamos a ver cómo gestionamos esa parte de la tabla en la cual ya tienes una presión bastante asfixiante por la parte de abajo, que ahora mismo son QPR y Blackburn, si no me equivoco. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejad un me gusta, suscribiros al canal y dar a la campanita para estar atento de todos los vídeos que voy subiendo ahora mismo del Sunderland con Danny Rose. También me tenéis a mí como entrenador del Málaga, que gracias por el apoyo que le estáis dando. Y, como no, a Max Wolf como entrenador del Hamburgo. Así que, por favor, os lo pido, ya os lo digo diciendo unos cuantos vídeos. Dad a me gusta, interactuar, etcétera, porque YouTube está un poco mal últimamente y es la única forma que tenemos de que se compartan o de que llegue a más gente los vídeos. Por mi parte no os pido nada más, nos vemos en el siguiente y hasta la vista.